Perdón, ya vi que no, justo, estaba en mute, pero estamos muy contentas por estar aquí con ustedes y platicarles un poco de cómo pueden iniciar su camino en la inteligencia artificial, pero no nada más diciéndoles lo que creemos, sino realmente aquí compartirles la experiencia de Leslie, para que todos ustedes, para que todas ustedes vean cómo es que ella llegó a ser lo que es hoy, que es una ingeniera en inteligencia artificial. Pero bueno, antes de iniciar con eso, me presento. Mi nombre es Ruth Vela. Yo soy directora global de Technology Experience en Nextiva. Estoy basada en Estados Unidos. Yo ya llevo desde 2016 viviendo en Estados Unidos. Y Nextiva tenemos una oficina en México, o también contratamos ingenieros en nuestra oficina de innovación y desarrollo. Y pues Leslie es una de nuestras ingenieras dentro de Nextiva México. Leslie, creo que no hay nada mejor que tú misma te presentes, así que cuéntanos un poco quién eres. Hola, hola, yo soy Leslie Rosales, fui egresada del Tecnológico de Monterrey en 2016. Yo estudié Ingeniería en Tecnologías Computacionales. En cuanto me gradué, yo estuve trabajando en una startup mexicana como Full Stack Developer. Ya más adelante entré a una empresa global, Oracle, donde me especialicé en la parte de bases de datos. Y en 2018 es cuando entré a Nextiva y entré como backend developer. Entonces llevo 3 años de full como backend developer y fue en febrero de este año cuando entré al equipo de inteligencia artificial. Wow, Leslie, esas son unas credenciales bastante impresionantes. Creo que son pocas las personas que tienen un background tan diverso como el tuyo, ¿no? De entrar en una startup, estar en una empresa global enorme y luego entrar a otra que, pues es, yo le llamaría mediana, no somos la empresa más grande. Creo que tenemos como 1.700 empleados, pero pues muy bien. Ahora, empecemos con el tema que nos trae hoy y que es cómo iniciar tu camino en la inteligencia artificial. Y creo que la mejor manera de iniciar es un poco desmitificando lo que se considera como inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas personas que de repente escuchan ese término y piensan en Robocop o Terminator. Pero bueno, la inteligencia artificial, y aquí se los pongo como lo presenta Wikipedia, se basa simplemente en entrenar modelos matemáticos, computacionales, para aumentar la probabilidad de llegar a un resultado. Entonces, esto quiere decir que se entrena a una computadora de tal forma que cada vez que le pongamos algún problema o que le preguntemos, oye, esto es un gatito, sea capaz de aumentar las probabilidades de que un día diga, ah, sí, eso es un gatito o, ah, no, eso es un perro. Y eso se hace entrenando el sistema constantemente y haciendo tweaks para garantizar que cada vez va a ser mejor la predicción. De tal forma que llegará un punto en el que uno dirá, oye, la computadora, esto es un gatito, y le pones la foto de un gatito y de un tigre, y te va a decir cuál es el gatito, ¿no? Ahora bien, la inteligencia artificial es sumamente amplia, ¿no? O sea, hay muchísimos temas dentro de ella. Uno es, por ejemplo, machine learning, otro es el procesamiento del lenguaje natural, redes neuronales, visión de computadora, en fin, muchísimas cosas muy diferentes. Y la realidad es que hoy la inteligencia artificial ya está entre nosotros. Desde cuando estamos en YouTube o Instagram o cualquier red social y vemos los sistemas de recomendaciones, ahí no solamente se están utilizando algoritmos, sino también algunos métodos de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando hablamos con Alexa o cuando hablamos con Siri, con nuestro iPhone, ahí lo que estamos usando es esta parte de entender el lenguaje humano que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Y otro ejemplo también tiene que ver con los automóviles autónomos, como Tesla o Waymo, que es una empresa por ahí de Google. Ahora, otra cosa que es sumamente importante, y no tenemos chance de entrar aquí a detalle, pero es la diversidad y por qué vale la pena que más mujeres entren al ámbito de la inteligencia artificial. Esto es importante porque al final de cuentas, la diversidad
en género, la diversidad en experiencias, nos va a ayudar a que al momento que estemos construyendo modelos en inteligencia artificial, podamos tener visiones diferentes, contextos distintos para poder entrenar a los modelos de una mejor forma y no de una manera en la que, como yo pienso así, así es como entrené mi modelo, ¿no? En este caso, como yo pienso de una manera, pues así es como salió el modelo. Entonces, por eso es muy importante tener personas muy diferentes, diversas, de diverso género y de diversas experiencias, hasta de diversos países, ¿no? Nada más para dar un poco de contexto, lo que mencionaba de que Leslie forma parte de Nextiva México es porque está basada en México, pero en realidad es parte de Nextiva, que es una compañía global. Ahora, muy bien, regresando al punto. Cuéntanos, Leslie, un poco de lo que haces en Nextiva, porque como te presenté, fue que hoy en día eres ingeniera en inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Nos puedes platicar un poquito de tu día a día, el tipo de proyecto en el que estás trabajando o el tipo de problema que estás resolviendo? Sí, claro. Como mencionaste, ella tiene diferentes caminos. Yo tomé el camino por el Natural Language Processing, que en español sería el procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, te cuento un poquito del proyecto. Nosotros ya tenemos un modelo que se encarga de transcribir o de pasar de voz a texto algunas notas de voz que dejan nuestros clientes, ¿no? Entonces, nosotros les entregamos el texto de lo que trataba la nota de voz y, no sé, como aplicaciones que queremos también darle, es darte un resumen de lo que trataba esa nota de voz, con qué sentimientos expresó en ese texto. Y bueno, en mi día a día, pues, seguimos tratando de mejorar ese sistema de transcripción que ya tenemos. En mi caso, es ayudar a la parte de los nombres de las personas. Sí, resulta que sí, ya entregamos un texto, pero cuando transcribimos el nombre de Ruth, Leslie, Phil, como que tenemos errores, como que todavía no distingue si es un verbo o es un sujeto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Phil, recibimos una nota de voz que sea, hey, this is Phil, y en realidad el modelo lo interpreta como un verbo de Phil de llenar en inglés. Entonces, mi tarea es que el modelo entienda que ese field es un nombre de una persona. Entonces, ¿Cómo lo haces, O sea, ¿qué sistemas? Digo, si nos puedes platicar un poquito así, tampoco te tienes que poner muy, muy técnica, pero ¿cómo se hace eso? Pues como te comentaba, nosotros ya realizamos esa conversión de voz a texto. Y utilizando el texto que recibimos, aplicamos algo que se llama un Name Entity System Detector, que en español sería como un sistema de reconocimiento de entidades, que básicamente es reconocer en el texto cuáles son las personas, organizaciones, ubicaciones. Y ya una vez que detectamos qué partes del texto son nombres de personas, en este caso, lo relacionamos con qué pedazos del audio corresponden a ese nombre. Y ya una vez que tenemos detectado el pedazo de audio, podemos aplicar un modelado de lenguaje, que en inglés sería un language model, que básicamente es un archivo con muchísimos nombres de distintas fuentes y cada nombre se le asigna una probabilidad. Entonces, junto con el audio, el language model y más algoritmos, podemos detectar cuál sería la transcripción correcta del nombre y reemplazarlo en el texto original. Y oye, entregar un texto con mejor calidad. Un poquito de lo que platicábamos el otro día es que también tu trabajo es como hacer esa calibración, ¿no? O sea, porque los modelos que tú estás utilizando puede que haya un poquito de error, entonces tú te tienes que meter y tienes que hacerle un poco de tweaks. ¿Eso lo haces a través de código o cómo lo haces? ¿O matemáticas o qué? ¿Qué usas? Bueno, utilizamos dos cosas. Métodos para detectar los errores de nuestro modelo, que vendría un poquito la parte de probabilidad y de matemáticas de cierta manera, y en la parte de la resolución del problema si es con código. He notado que la mayoría es Python, y en mi caso es Python. También ahí fue un cambio para mí porque yo venía de desarrollo en Java. Entonces tuve que transicionar al lenguaje de Python. Oye, Pero también ahorita, hay en C++, pero sí. Justo con eso que dices que tuviste que transicionar a Python,
A ver, cuéntanos cómo fue tu camino para llegar donde estás hoy, ¿no? Donde trabajando en poder tener un modelo que cuando dice feel the glass, realmente esté escrito como debe de ser. O sea, cuéntanos, no sé, ¿tuviste que aprender algo nuevo? ¿Cómo fue que le hiciste para no tirar la toalla, que eso lo vemos muy seguido? No, tuve que aprender muchísimas cosas, pero creo que el primer impulso fue justo en Nextiva. Tuvimos una academia, el Jedi Academy, que era darnos cursos sobre inteligencia artificial, como una introducción de lo que trata, ¿no? Y me atrapó, o sea, sí, sí me atrapó ese curso, y de ahí nos recomendaron un curso en Coursera gratuito, donde puedo hacer una especialización en Deep Learning. Tomé ese curso de la especialización y empecé a contactar a gente dentro de la empresa que estaba involucrada en la parte de inteligencia artificial, y me recomendaron: ok, tienes que estudiar Python, tienes que ponerte al corriente con las matemáticas, probabilidad. Sí, como que me dieron un set de recursos para que yo pudiera eventualmente aplicar al área de inteligencia artificial. Oye, y justo para las que nos están viendo, si tienen dudas si quieren que les pasemos los cursos, a los que se refiere Leslie, síganos en Instagram como @nextiva-méxico. Ahí vamos a postear un link con todos estos cursos de los que habla Leslie, porque sí es importante aprender lo que se necesita para este tema de inteligencia artificial y sobre todo lo que mencionabas, Leslie, la parte de la probabilidad y de las matemáticas. A ver, entonces, pero ¿cómo fue que continuaste el camino aun cuando se puso difícil? Sí, porque sí, o sea, sí voy a mencionar que no fue fácil. Cada vez que entraba y leía, porque claro, primero fue una preparación con cursos cuando entré al equipo de inteligencia artificial. Igual el equipo me daba material y todo, pero no entré a un proyecto de lleno en cuanto entré al equipo. Sin embargo, una cosa es el curso y otra cosa ya es practicarlo en la vida real. Creo que justo el contar con este apoyo, que en mi caso fue del equipo, fue lo que me animó a continuar estudiando. También creo que es muy importante la disciplina contigo mismo, en el sentido de que sí es mucho de autoestudio. Cuando lees un paper, notas demasiados términos nuevos que quizás no, bueno, yo no entendía al inicio. Entonces fue regresar y buscar y tratar de entender. Entonces es el no darte por vencida. Y más porque yo sabía que mi interés por esta área era grande. Oye, tengo una pregunta que creo que nunca te he hecho, que es un poco como si ha sido lo que te imaginaste el trabajar en inteligencia artificial, y más bien, o sea, me imagino que no, pero ¿qué es lo que más te impresionó en el sentido de que dijiste, wow, yo tenía esta idea muy clara de que pensé que esto iba a ser y esto fue lo que me sorprendió? No sé, ¿tienes algo? Lo que mencionaste al inicio. O sea, yo cuando entré o cuando me cruzaba la idea de inteligencia artificial, era esta idea de películas, de robots, coches, no sé, como que ibas a ser parte de un todo. Y en cuanto empecé a tomar los cursos, a estudiar, a estar con mi equipo, me di cuenta que en realidad no es así. Te especializas en un área, ya sea en la parte de visión computacional, o en mi caso que fue el procesamiento del lenguaje natural. Al final es mucho de leer, leer muchos papers, mantenerte actualizada pues todo el tiempo, porque siempre hay mejoras, y lo que más me impresionó es que afuera hay una gran comunidad que se apoya, porque como te comento, muchas cosas son nuevas, entonces los que sean aquí desarrolladores van a entender, y cuando uno tiene una duda te vas hasta Stack Overflow. Aquí quizá tú vas a ser la persona que va a hacer la pregunta o que vas a contestar la pregunta. Entonces, creo que eso ha sido lo más impresionante para mí hasta ahorita.
Oye, y por último, a ver, si tuvieras que darle tres consejos a la Leslie un año después, la Leslie de un año después de haberse graduado, o sea, ya te habías graduado, ya estabas un año trabajando, qué tres consejos le darías? Primero, la parte de la disciplina que te comentaba, ser constante con tu estudio y también ser paciente contigo misma, ¿no? Porque a veces puede llegar a ser un poquito frustrante y puedes sentir como que no estás avanzando lo suficiente o que quizás tú ya deberías de haber sabido ciertos temas. Pero en realidad es más ser paciente y ser empática contigo y continuar con tu estudio, ¿no? Creo que ese sería el primer consejo. El segundo, que no tengas miedo a preguntar, que no te dé pena tu pregunta. Hay gente allá afuera que ya tiene la respuesta y que ha estado en tu lugar en algún momento, entonces no tengas miedo a preguntar. Y el tercero, va un poco ligado, no tengas miedo al fracaso. Es normal que al inicio no te salgan las cosas, que te atores. El punto aquí es no darte por vencida y buscarle y hacer investigación y tratar de sacar las cosas adelante. Muy bien, Leslie. Pues tenemos poco tiempo, pero lo último que quiero mencionar es un poco lo que habíamos comentado cuando lanzamos esta plática, era que queríamos darle un consejo a las mujeres de como qué es lo que están buscando las empresas. Y lo que les puedo decir es que yo no sé qué es lo que están buscando todas las empresas, pero sé qué es lo que está buscando Nextiva. Y en Nextiva estamos bu buscando más mujeres como Leslie, ¿no? Pero en el sentido justo de que sean mujeres que no tengan miedo a preguntar, que tengan mucha hambre por aprender, que realmente le pongan las horas a aprender y que no le tengan miedo, más que no tenerle miedo al fracaso, yo diría que no le tengan miedo a tomar retos grandes. En Nextiva, la verdad, la forma en la que nosotros desarrollamos producto, el producto que tenemos es un software de comunicación empresarial, lo vendemos hoy en día solamente en Estados Unidos, pero el equipo que tenemos en México está trabajando en el desarrollo de este producto. Leslie está en la parte de inteligencia artificial, pero tenemos muchísimas otras posiciones para developers Java, frontend, JavaScript, React. Golang, si es que tuviéramos gente por ahí que les interesa o que le saben a eso. Y la verdad es que en Nextiva no nos enfocamos en si vamos a contratar un senior o si vamos a contratar puros juniors. Lo que buscamos al final de cuentas es justo eso, personas que tengan el hambre de aprender, las ganas de intentar nuevas cosas y de entrarle a los... ¿Cómo se dice? A los grandes retos que traemos. Entonces, si algo de esto resonó con ustedes, pues ya saben, por ahí también nos pueden buscar nextiva.com diagonal careers y ahí podrán ver las vacantes que traemos. Pero igual, si nos siguen en Instagram, arroba nextiva-méxico, van a poder tener muchísima más información de no solamente de las posiciones que tenemos, pero también creamos mucho contenido geeky o técnico para tratar de que si cuando hablemos de inteligencia artificial no solamente pensemos en Robocop o en Terminator, sino que realmente sepamos qué es lo que se necesita o qué es lo que significa la inteligencia artificial hoy por hoy y muchas otras cosas, desde temas de backend, Java, frontend. Así que síganos por ahí.